Si 5 derrotas en los últimos 8 partidos no la arman en Pumas, entonces la sangre que corre por la dirigencia universitaria es tan espesa como el atole. Universidad no camina, menos cuando se trata de jugar en CU, donde en sus últimos 12 partidos apenas ha ganado 2 juegos a cambio de 6 empates y 4 derrotas. Lo peor, que Guillermo Vázquez está a punto de igualar la racha de 4 descalabros consecutivos que en el Apertura 2014 le costó la chamba a José Luis Trejo. Y es que en el actual certamen, Vázquez ya acumula 4 derrotas en 7 fechas, 3 de ellas consecutivas, y en la jornada 8 les espera una nada sencilla visita al Volcán de los Tigres, eso sin olvidar que Pumas es la peor saga del torneo con 13 tantos recibidos en 7 juegos. Puros números negativos para el estratega, que con la derrota del fin de semana ante América en CU, le quedó el equipo en el lugar 16 de la tabla con 5 unidades, a solo 2 puntos del sótano general y un pasado reciente que dice que el técnico anterior lo echaron por hilar 4 descalabros. Hoy, Memo está a 1 de igualar dicha marca.